Y bueno, este es el fin de semana del amor, porque acabamos de hablar del día de San Valentín, ¿no es cierto? Y tenemos la película perfecta, además, para pasarla así con un romance lindísimo. Música, buenas actuaciones, y es la continuación de una saga nacional muy exitosa que se llama Locos de Amor. Ahora en su tercera parte, así que nos visita parte de su elenco. Está en el estudio Katia Condos, Evelyn Ortiz, Lalo Felicero. Orlando, bienvenido. Gracias. Evelyn, Katia, gracias por estar acá. Qué lindo tenerlos hoy en el estudio nuevamente. Muy bien, nos queda claro el nombre de la película. Orlando, por favor, encárgate de eso. En este caso, tengo mala memoria, así que me dijeron, ponte esto para que no se te olvide. Locos de Amor 3, todos los cines del Perú. Loco. Bien veraniego, los veo, Evelyn, estás así, pero sexy, hermosa. Te gusta mostrar sus cositas. Y tiene dos piernas. Tengo dos súper, además lindas. Lindas, sí, lo sé, la veo en las redes. Vengo con mi abanico porque de vez en cuando me da mucho calor. De vez en cuando te ataca un calor. Los calores. Bueno, chicos, felicitaciones por la película. Está en nuestras redes sociales de Alfombra Roja que transmitimos en vivo el miércoles pasado. Así que si quieres ver todas las incidencias, lo puedes disfrutar ya en nuestras redes. Pero ya está en los cines, ¿qué tal? Hermoso. Excelente, excelente. Súper emocionados. Sí. Ah. Todos cantan, bailan, hay romance. A ver, Orlando, tú primero. Estamos más que felices. Todos cantamos, bailamos también. Además, por primera vez se estrena en 6 países simultáneamente. Trece países. Buena, Tondero, felicitaciones. ¿Y tú haces pareja con quién? Con Akanga. Y mira, se ganó. Pero somos una pareja bonita, mira. Los rubios. ¿Qué pasa? Estamos muy unidos. Así es. Y hacemos pareja, una pareja que está en crisis, está en pleno proceso de divorcio. Ya. Así empieza. Qué casualidad, ¿no? Llegas a los 50, te divorcias. Esas cosas que pasan. ¿Por qué lo dices, Orlando? ¿Por qué lo dices? No, porque pasan, esas cosas pasan. Porque la película nos muestra no solamente es el amor romántico de te apachurro, sino el amor en distintas etapas de la vida. En distintas etapas de la vida. Cada una de las tres amigas está pasando por un momento completamente diferente. Ajá. Ella está recién casándose, pero pasan cosas, cosas tremendas le pasan. Pero pasan cosas terribles. Sí. Y entonces... Después pasan otras cosas. Siempre que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Totalmente distinta a la otra. Claro. El personaje de Patricia Portocarrero, que está casada con el gran actor nacional Leonardo Torres. ¡Un aplauso para él! Que los está viendo seguramente. Sí, en su casa. Esperamos que sea así. Está viendo. Y la otra pareja es Evelyn Kong. Bueno. ¿Un trío? No, perdón. A veces pasa. Explícale, por favor, explícale. Bueno, tengo a Sergio Galeani y Aldo Miyashiro. Debatiéndote entre uno. Así es. ¿Qué quieres que te diga? Cuando una puede. Cuando no, que aplauda. Eres sexy, atractivo, esta belleza, es así, lo son. Uf, no te la son. Gracias. Los temas musicales elegidos para tu personaje, ¿qué nos cantas? ¿Quieres que lo cante ahorita? ¿Cuáles son tus temas? Hay una orquesta allá. Ah, no, ya se fueron al mundo. ¿Por qué me abandonaste? Es uno de los temas que canto, que es así. ¿De Pandora es esa? No. No, me inventé. ¿De Paloma San Basilio? ¿Cómo? Tú que eres un conocedor de todo, Bruno. Voy a repetir. De Paloma San Basilio, ¿no? Qué bien, se la sabe toda. ¿Tú, Katia? Yo canto Basta Ya. ¿De Olga Tañón? Paloma San Basilio. ¿De quién? A ver, basta ya, ¿de quién es? Olga Tañón, me encanta. Ahí está. Los merengazos me he bailado con Olga. Exacto. Esa y también, bueno, el popurrí y tenemos cosas grupales. Vendale del corazón. Eso sí. Maite, Liliana e Isabel. Un beso de Pandora. Un pajito. Y tú, Orlando. Me tocó difícil. No sé tú, Luis Miguel. Perdóname, Camilo VI. Cuando yo vi eso en el guión dije, ¿cómo hago esto? Claro. Oye, tremendas canciones, ¿no? Sí. Tú querías una de Benny Moreno, o sea, algo cubano. De hecho, mi casting lo hice con una salsa. Yo canté La Charanga Habanera. Me dijo, ¿tú puedes hacer un casting? Sí, cómo no, yo canté una canción de La Charanga Habanera. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Te juro, porque como estaba afuera. De verdad. Mandaste así tu videito, a Miguel Valladares se lo mandaste y él se encargó de... Sí, así mismo. ¿Cómo es el proceso de hacer un musical? Es algo completamente diferente. Ustedes lo han hecho en vivo, en escena, han hecho distintas obras de teatro, pero una película es otro lenguaje, otra vaina. Tienen que grabar la canción antes y después hacer el playback, ¿cómo era? Exacto.
las canciones se graban antes, además con una intención que tú todavía no terminas de conocer, porque claro, la escena todavía no está planteada. Y ya se empezó a filmar la película. Exactamente. O sea. Entonces es como bien raro, porque tienes que entrar en una emoción en un momento determinado en la película que después tiene que coincidir con cómo la está la escena, ¿no? Ah. Es una locura. Había muchas dificultades, por ejemplo, hubo mucho plano secuencia en la película, entonces tenías que como hacer 1917. Bueno, igualito. O sea, si íbamos teníamos el Oscar, de todas maneras. Pero salías de una escena y entrabas en el video sin corte. Bueno, no sé si quieren pasar por el reto challenge de Cinescape. ¡Anda! Nosotros a tu disposición. Sí, vamos. Ya te he dicho hace un rato qué es lo que va a pasar. Detrás de cámara he recibido propuestas, ¿ah? Sí. Evelyn. Yo soy una mujer sola, así que yo puedo poner a todo el mundo lo que tú quieras. El chocolate me encanta, te digo. Ya ves. Este es el reto challenge. Vamos a verlo. Ok, estamos listos entonces. Estamos acá en la posición. Mira, hemos comprado un formato internacional. Ajá. Hemos ido a todas las ferias, al NAPTE, al NIPCON, al PIMPOP, al PIMPON, sí, al vi, todas esas. Estuvimos ahí. Sí. Y hemos comprado algo. Nunca te he visto en la televisión. ¡Ay, oh, Dios! ¿Puedo decir el nombre del formato? Claro, porque es tuyo. ¡Charada! ¡Wow! Es un evento, tenemos estudios enormes, acá hay que sacarle el jugo a la logística. Exacto, claro. Y lo único que necesitamos es esto. Katia se va a poner los audífonos, le vamos a reventar así al mango los tímpanos. Y los chicos acá no tienen que hacer mímica de película, serie, no. Tienen que escuchar la canción y escenificarla con su cuerpazo para que Katia adivine qué canción es. Nunca te he visto en la historia de la televisión. ¿Estás listo o no? Ya, vamos. No sé si pueda. Tranquilo. No, tú eres una actriz de método, tú haces Stanislavski. Tú has estudiado no con Nueva York, en el Actor Studio, tú puedes hacerlo. No, ¿sí? Okay. Me han puesto fútbol. ¿Quién está ganando? Fútbol. Primera canción del Reto Challenge, ahí va. No dirás que no. Secretos. Seré tu amante bandido, bandido. ¿Qué están haciendo? Él siempre ve si le escapa. Miguel, te amo. Ame tuya, ame tuya. Miguel, bien chicos, ¿sabes? Me encanta el corazón. ¿Qué? ¿Hacemos switch? A ver, Orlando, y ahora te toca a ti, bailo, a ti, Vamos corriendo. Muy bien, ¿eh? Qué formato internacional que hemos comprado en el Niptop, el Lapten, el Mipcom, en todas esas. Se llama el Reto Challenge. Charada. Nunca te he visto. Vamos, chicas, ¿sabes? Suéltala, Chichilo. No, se parece a la Macarena, pero no es la Macarena. No, no, sigue. Tiene que hacerla ahí. ¿Me pueden quitar esa música, por favor? ¿Me la pueden quitar? No entiendo nada. ¿Qué canción es? Otra vez el coro. ¿Cómo se agarra la Evelyn? Ahí va. Póngame el partido de fútbol. No. Perdí. ¿Cómo se ha perdido? ¿Qué pasaste, ah? Ahí póngala de nuevo para que... Hemos hecho toda la coreografía. Ha sudado. A ver, hemos sudado. A ver. No culpes a la playa. No culpes a la lluvia. No, pero... Imagínate. Y tú cantas ahí sí. Y es que yo me trago esto. Tú cantas Luis Miguel en la película y todo. Por favor, sal. Tú no vas. Increíble. Todavía dice, no, yo canto la canción de Luis Miguel. ¿Cómo? ¿Estás listo, Lo? Okay. Suelta la canción. ¡Rómpelo, juega! ¡Rómpelo! ¿Cómo puedo cantar? ¡Echarse a la cantera! ¡Muy bien! ¡Qué
sorda ciega. Esa, sí. Muda, exacto. Sí, Evelyn, sí adivinaste. Por el lipsing, por el lipsing. No, yo soy así, yo soy la que divide. ¿Qué tal lo oí hasta compartido de fútbol? No, porque genial, la seguí. Genial. Claro, ella tiene las canciones de las chicas de producción, bruta, ciega, sordomuda, todo increíble. Qué más me siento, perdí. ¿Qué hacemos, Piazza? Yo no puedo entender. Ya ganamos las chicas. Una baja uno, ya. Yo no puedo entender cómo Orlando Fundicelli no hizo la más chola. Pero espérate, Bruno debería pasar también. Bruno debería pasar. Claro, claro, somos cuatro. Ya, somos los tres y que lo adivine. ¿O no? A ver, a la exacto. Ya, que lo adivine. ¡Suéltala! ¡El Danubio Azul! Es una de merengue. ¡El meleíto! ¡El baile del mono! ¡No! ¡El baile del perrito! Oye, se marearon con la música acá, ¿verdad? Un aplauso a los invitados. Queda probado este formato internacional que hemos comprado. Gracias, Endemol. Gracias. Sí, gracias. A todos los, no se lo copien en otros programas. Carísimo, lo salió. ¿Sabes lo que ha costado eso? No, no quiero. Gracias, Panasonic. Pensar. Ok, bueno, chicos, inviten a toda la gente que hoy mismo sábado se dé una vuelta por el cine a ver Locos de Amor 3. No se la pueden perder, se van a enamorar de la película. Si tienes algunos problemas con tu pareja, este es el momento. Ve a ver la película, Katia. Me toca. Le hace el pase a Katia. Exacto, ahí los esperamos, de verdad, les prometemos que se van a divertir porque ha sido hecha con muchísimo amor, ¿sí o no, mi querida Evelyn? Sí, así es que vayan, no se pierdan esta película. Locos de Amor 3 está en todos los cines. Todos, a nivel nacional y además a nivel internacional. Así yeah. que aprovecha el fin de semana y como... ¿Cómo se llama? ¡Locos de Amor 3! Eso. Ahí está. Así que una buena oportunidad para ir al cine, disfrutar de esas cosas que todos nos sentimos identificados porque todo el mundo está enamorado. Pero sin llorar. Hay sus momentos, llorar. Hay sus momentos. Está bien, pero sí. no, porque después a mí se me... Después llora. Se me corta. ¿Qué cosa? Tranquila, todo fluye bien. Así que ya está en los cines. Gracias, chicos. Un gusto tenerlos preparados como siempre. Gracias. Gracias, hermosa. Mi amor, te amo. Ya puedes ir a la piscina. Ay, te sigo quitando las cosas. Que tú quítame lo que quieras. ¡Vamos!